Muy bien, chicos, sigamos con la parte 4 de este video. Juego llamado Super Mario World y la leyenda de las 7, 8 estatuas doradas, ya aprendí el número. O como yo lo llamo, Super Mario World 3. Y sigamos para poder terminar luego esto en los próximos 15 minutos. Y empezar el mundo 3. Y ya, ¿saben qué? No sé qué hablar. Sigo grabando el mismo día, así que imagínense, no tengo nada más que comentar. Así que empecemos, será mejor antes de que deje la caga. Ya. Esto es lo que nadie vio, pues yo se los muestro. Ay, de verdad, ya a veces cuando no sabes qué chucha comentar, ya no sabes qué crees hacer. Como lo que pasa ahora, que vienen gaviotas, vienen sierras, vienen gatitos, vienen tupitús, vienen... Ah, no sé, viene todo el mundo, viene agua. Ninguno de esos dos pipes lleva a ninguna parte, así que no se metan ahí. ¡Ay! Así que eso, de nuevo sonó el WhatsApp y no sé qué es lo que voy a hacer. Si suena de nuevo, contesto. Si no... Perdón, si suena de nuevo, pauso y contesto. Si no... ¡Puta la wea! ¡Puta la wea! Suena de nuevo, pauso y contesto. Si no... Solamente seguiré aquí terminando la etapa. Porque sí, les estoy seguro que voy a tener que cortar el video antes de... ¿Cómo se llama? De terminar el video. Voy a tener que pausarlo igual. No me van a esperar 15 minutos. No, no es de que mi mujer sea una loca celópata ni nada, sino que no le gusta quedarse esperando a veces respuesta. A veces. A veces sí, a veces no, a veces ocupada, a veces... A veces, como dice la canción. A veces. Así que eso. Ya son las... ¡Ah! Ya son las 21 de la noche. 21 de la noche, ya son las 21 horas. Todo el mundo está viendo las noticias, algunos están cenando. Yo sigo jugando aquí. Mi gata volvió. Fue a pasear por ahí. ¿Qué estará haciendo? No lo sé. Yo creo que tiene que estar en celo. Tengo ese presentimiento. No sé, es una impresión como padre. Puta la wea, ¿por qué me paso equivocando? Ya, Jorge, concéntrate. Vamos a jugar bien esta weá. Ay, Dios mío, me tiene desconcentrado el tema del WhatsApp. El tema de ese WhatsApp me tiene muy desconcentrado. Encima ahora que estoy sin plumita, me va a costar más pasar ese trabajo. Ya, ¿saben qué? Dejémoslo ahí nomás. La idea es pasar esto rápido. Bueno, como les iba contando, mi gata regresó. Yo creo que está en su... celo. Video del Mundo dice que los gatos se ponen en celo en agosto. Bueno, no todos los gatos se ponen en celo en agosto, algunos se ponen antes. Mi gata, como tiene tan solo 4 meses de vida, está conociendo primera vez lo que es el celo. No estoy seguro, pero tengo ese presentimiento. Todavía no lo opero, porque siento que todavía no es el momento indicado para operarla. Ay. ¿Saben qué? Voy a hacer algo. Voy a terminar esta etapa, voy a contestar el WhatsApp y me voy a concentrar, porque si no... No voy a poder hacer las cosas que quiero hacer. Ay, bueno. Eso es lo que pasa cuando una persona está muy enamorada. ¡Ah! ¿Cachai? Digo palabras que no tengo que decir y muero. Siento que esto no va a resultar. Videos anteriores, tirada a mierda, moría. Fast forward. Ya, espérenme un segundo. Voy a pausar la grabación y vuelvo al tiro. Bueno, chicos, retomando después de ese segundo de ustedes no supieron qué cresta pasó, que en realidad fueron casi 20 minutos. No era mi novia que, para variar, me estaba diciendo que iba a salir, que iba a tomarse unos copititos con una amiga, así que... Bueno, sigamos con esto de las caídas de Kalaska Yampas o Mushroom Falls o... No me pregunten, solamente les digo eso, no me pregunten. Esta es la etapa más idiota del juego. Pero hay que jugarla porque es parte del juego, así que no queda otra. No me acuerdo cómo se mataban estas cuestiones. Bueno.
eso, así que como les iba contando, me estaba dando el aviso de que iba a salir con la chiquilla, de que iba a divertirse un rato y... Y obviamente que no sabía si iba a llegar, si me iba a llegar, si iba a llegar el chao exílico. No sé, no sabe, así que ahí va a ver. Obviamente tiene que disfrutar esta egresada, tiene que... Obviamente sacar su lindo y hermoso premio de ser una veterinaria. El de estar trabajando en un bonito lugar. El de... obviamente de cumplir sus metas y toda la cuestión de poder ser en un año, así que hay muchas cosas que tenía que hacer, así que qué bueno, yo feliz por ella, feliz que salga, así que por eso mismo, concha su madre, tenía que hacer para ella, pero ya no importa, ya no pasa. Bueno, así que eso, sigamos jugando en esta etapa de mierda que es como una mezcolanza de juguemos Mario 2, juguemos Mario 3, juguemos Mario World, juguemos... ¿cómo se llama este otro juego? Los dos Mario 2. El Mario 2, el Doki Doki Panic y el Mario 2 original. Ese fue un POW, que no sé para qué hay un POW ahí. Rewind. No sé para qué había un POW ahí. No sé qué función cumplía ese POW. Algunos se preguntarán, ¿de dónde es este juego? Esta canción... No, no es de ningún juego de Mario, aunque es un remix de Mario World, de uno de los tantos hacks que están en SMW Central. Pero es un, si no me equivoco, es una etapa de Mega Man, pero ¿de cuál Mega Man? No me recuerdo, porque yo soy lo más malo para jugar Mega Man, no, por no decir que no me gusta. A mí póngame un Mario, póngame un Yoshi, concha su madre, póngame un Kirby, pero no. Esto no, 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 no. Así que eso. Pónganse a pensar. ¿Cómo que esta subo? No llego, ¿cierto? Pues bueno, si se puede subir. Esto se hace así. Saltando en el aire. El gran poder que tiene Mario. Saltar en la nada. Llevo 7 minutos. Y todavía tengo que hacer 2 etapas más. Ay, esto va a ser para largo. Ay, apúrate. ¡Jorge, apúrate! Deja mandarte cagar. Sigo mandándome caca. ¡Ya! Apúrate, Jorge, porque si no, esto no vaya a poder terminarlo y no quiero hacer otro video de 20 minutos, ¿ya? Porque al final el Juan que va a terminar editando, vaya a ser vos mismo. Y esa guay vos no te gusta. ¡Ya! ¡Suficiente! Te estoy mandando puros condoros. ¡Ya! ¡Ya! ¡Abajo! ¡No resultó! ¡Corre! Una callampa, crecí. No puedo sacar nada para reventar eso. Ah, no, ahí está. Creo que si no me equivoco es este. Parece. No me acuerdo, de verdad. Esta etapa se traté siempre de pasarla rápido. No, se tiene moneda. Mira este. Puta la weá. Sale marcado que ese, bueno, y yo le eligiendo el otro. Ya, corre. Run, Mario, run, run, run out. En la nada. Salta en la nada, maldito gordiflón. Me falta algo. Creo que es este. ¡No! ¿Dónde está esa cuestión? Ya, ¿saben qué? Permiso. No me resultó lo que quería hacer. Así que, permiso. ¡No! ¡Corre, concha tu madre! Ya, ahí sí. ¡No! ¡Tampoco! Ya llevo 10 minutos, que era lo que no quería. Ay, bueno. Por lo menos voy a terminar esta etapa. Ya recobré la estrella, que es la que todos ya vieron. Así que vamos a tratar de terminar este video luego. Tanta culiá, ándate de aquí. Ahora vienen las Bullet Bills, lo que me faltaba. Bullet Bills, man. O Bills Bala, como se les dicen los españoles. Ay, es que tienes que buscar la Bill Bala. ¿Dónde está David Bala? ¿Un Bullet Bill? Bueno, me cargan esas traducciones chafas que hacen los españoles, weón. Es que tienes que tomarte la Bill Bala. Un Bullet Bill nomás, chao. No alcancé. ¡Salta! Ya, me fui. 10 minutos, ya.
pasable. Creo que voy a tener que dejar el castillo para la próxima. Me falta otra etapa más. Concha su madre, no me acordaba que tenía tantas etapas este mundo culiao. Oh, ah, ya sé cuál es esta. Esta también es etapa larga, así que no voy a poder terminar el mundo ahora. Ay, malditos juegos de Yoshi Island. Mataron mi linda y hermosa infancia con canciones tan épicas y tiernas y bonitas y celestiales. Además es como esta. No me quemes el poto. Ay, ay, ay. ¿Y ustedes qué me pueden contar, chicos? ¡Cocha! ¡Vampiro! ¡Ah! ¿Ustedes qué me cuentan, chicos, de sus días? ¡Otra vez! Me carga cuando me pasa esa cuestión. Ni que tuviera una cámara que me... que me controlara los frames, weón. Pero bueno. Ya. Pero bueno. Sí, ¿ustedes creen que hay juegos difíciles? No, este también tiene su complejidad. ¡Concha! Este también tiene su complejidad. Así que, bueno, solamente hay que jugarlo. ¡Ah, callampa! ¡La callampa de oro! No, mentira, es una colorada. ¡Es la colorada! Esta etapa, si no me equivoco, ¿cuál? Esta etapa, si no me equivoco, se pasa de la siguiente manera. ¡Calcetín! Con Rombos Man. Va para ti. Así que, si no me equivoco, esta también tiene un... no, no tiene salida secreta, pero tiene un... un pipe que está oculto y que hace de que sea un poquito más complicado esto. Muéranse. Me importa una callampa por ustedes dos. No. No me acuerdo, porque de verdad no me acuerdo cómo era esto. Parece que era la una de las caverns. O parece que las caverns ven en el mundo 3. Ah, spoiler alert. Les di un comienzo de lo que va a tratar el mundo 3, que es una caverna, o sea... más spoiler no les puedo hacer. Y ya por el tiempo me tinca que voy a terminar haciendo esta estúpida etapa. ¡Gracias! Igual te maté. Parece que no, no, no es la etapa que estoy pensando. ¿O sí? ¿Saben qué? No me acuerdo. La dura es que no me acuerdo. Permiso. Permiso. Muéranse. Sí, es la etapa que estoy pensando. Ya. Corre. Corre. Ya. Ahora lo que tenía que buscar era un Pizwitch, que no me acordaba dónde estaba. Ah, me acuerdo dónde estaba. Primero maten a esta estúpida piraña. ¿Cuál es el truco para matar a estas pirañas cuando se demoran mucho? Es que cuando están con la boca abierta, tirarle una flor de fuego. Ese es el truco, no tiene mucha ciencia. Ya. Ahí viene. La sierra. No es ese pipe, no es ese pipe. Ese pipe. Ese. Este es el pipe oculto. ¿Y qué hay dentro de ese pipe? Un raspalín. ¡Wii! Está la estrella. Una Yoshi Coin. Y... ¡los calcetines! Sí, este es el único juego donde tú vas a poder ver a Mario tirando calcetines. Que es igual de épico o de OP que... jugar con los... ¿cómo se llama? Ah, no sé, es que hay puras monedas, así que no es necesario. Ah, no, está el Springboard, ahora me acordé. Es tan épico como tirar hammers. Es exactamente igual de épico. Cumple todas sus funciones. También tira, ¿cómo se llama? Mata enemigos a distancia. Es un buen ítem. Salvador en todas sus circunstancias, así que... ahora solamente hay que acelerar porque me queda poco tiempo. Y dale con apretar ese botón.
Perdí el calcetín, pero no importa. Llevo 15 minutos, debo pasar esto. ¡Muévete! ¡Fuera! Ya. Harry, the Hothead Castle. Hothead, o sea, cabeza de fuego o cabeza caliente. Imagínense quién es el próximo jefe. En el video número 5 de Vamos a Jugar, o Estamos Jugando, o J juega a Super Mario World y la leyenda de las 7 estatuas doradas, o Super Mario World 3, vamos a terminar el estúpido mundo 2, vamos a comenzar el mundo 3, y... Tengo hambre. Ya, cuídense, que estén bien. Chao.